En estos momentos, la galardonada de la noche, doña Nixa Neyi de Ríos, compartirá con nosotros sus sentidas palabras ante este reconocimiento. Buenas noches. Realmente estoy muy emocionada porque todos ustedes, los que están aquí, han sido parte de mi vida. Veo aquí a Yolanda, tengo a Joaquín de los artistas, a Idilio de los ambientalistas. Tenemos tantas personas que quiero mencionar, pero que no puedo, pero que todos ustedes, de alguna manera, han contribuido a que Nixa sea lo que es. Y Wanda, ¿dónde estás? Quiero felicitarte. Hace 20 años no soñaba jamás que me ibas a dedicar este bello homenaje. Ha sido un regalo precioso. Hace 20 años con Wanda soñábamos con que jóvenes pudiesen hacer esto y humildemente empezamos esos coritos de Navidad que siempre me apoyaste, Wanda. Te agradezco tanto y admiro tu trabajo porque sé lo arduo que es la labor que tú estás realizando. Y realmente otro aplauso para Wanda. Quiero decirle a ustedes una anécdota que tal vez muy pocos conocen. El primer chiricano que yo conocí fue Roger Patiño. Yo venía en un avión de Suiza a los 18 años y jamás pensé, conversé mucho con él, bueno, una historia larga que les tengo que contar algún día, que juntos íbamos a emprender tantas cosas interesantes, Roger. Gracias. Porque en muchos momentos me has motivado a hacer cosas lindas para esta provincia y para la mía, mi provincia y querida Cocle. Gracias, Roger, ha sido una inspiración para mí en muchos momentos y para muchas personas. Te admiro mucho y te agradezco también porque tú también fuiste promotor de este evento del día de hoy. Muchas gracias. Me han dicho tantas palabras hermosas, gracias. A veces no reconozco a Nixa allí con tantas cosas y tantos halagos, pero han sido ustedes parte de mi vida y parte de los logros que yo he podido alcanzar. Bueno, como decía Winston Churchill, un buen discurso debería ser como la falda de una mujer, lo suficientemente largo para cubrir el tema y lo bastante corto para crear interés. Vamos a procurar. Vamos a procurar enmarcarnos dentro de lo que Winston Churchill dijo. Buenas noches a todos ustedes, amigos aquí presentes, que me honran con su presencia. Sobre todo, viceministro de Educación, Carlos Estab, alcalde de David Francisco Vigil, Luis Carlos Watts, presidente de Unidos por la Educación, don Roger Patiño, que no necesita presentación, fundador de Culturama, promotor de Unidos por la Educación, licenciado José Chen Barría, gran amigo y promotor de la educación y cultura en este país, y querido Roger Guerra y Elida Nado, muchas gracias por este honor. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a la familia de don Ramón Guerra por haber abrazado la iniciativa de otorgar a personas comprometidas con las causas sociales, especialmente educativas, el galardón al liderazgo educativo Maestro Ramón Guerra. Principalmente porque a través de estos eventos mantendremos viva la memoria de ese gran hombre que
quien con su sabiduría supo desde su tribuna orientar en muchos momentos cruciales a la población chilicana, siempre buscando vías pacíficas de entendimiento, de diálogo y concertación. Para mí y muchos que lo conocimos, fue un verdadero maestro. También es loable que el señor alcalde Francisco Vigil haya adoptado y esté impulsando el lema "La educación es primero" en el Distrito de Loma. Iniciativa que quisiéramos ver extendida a todos los distritos de la provincia y del país, tal como es el propósito del grupo Unidos por la Educación. Esta bella provincia por la que don Ramón tanto luchó ha sido para mí campo fértil donde he podido alcanzar mis sueños. Como vieron en la presentación que hizo Doriela y Erika, soy el producto del choque de dos culturas, la suiza y la panameña, y del esfuerzo de los que me precedieron, mis abuelos, mis padres y mis mentores. También soy el resultado del apoyo, guía y cariño que actualmente recibo de mi familia, hermanos, esposo, hijos y nietos, a quienes pido perdón por las horas que les he robado, dedicándome a impulsar lo que además de ellos me hace vibrar, la participación ciudadana en temas de la comunidad. Gracias por comprenderme y apoyarme. Este premio lo recibo en nombre de ustedes, Luis y Ana, Marta y Amílcar, y nietos de Andrés, Paula y Amir. También en nombre de mi gran fortaleza, mi querido esposo Luis Ríos Espinosa, quien es mi guía e inspiración en todo lo que emprendo. Cuando vine a Chiriquí hace 45 años, no conocía a nadie. Dos mujeres, pilares de esta sociedad, se convirtieron, sin sospecharlo, en mis mentoras. Yo, ávida de entregarme a este bello lugar, de integrarme con su gente, de conocer más de su idiosincrasia y de sus tradiciones, para poder algún día también hacer mis aportes, me hice amiga de ellas. Les succioné su sabiduría, sus conocimientos, sus valores, que generosamente compartieron conmigo sin mezquindad. Ellas fueron Margarita Córdoba de Jaén y Violeta Lara de Francella, laboriosas chiricanas que supieron impregnar en su familia, en su hogar, su matrimonio y en sus empresas los valores que fortalecen a una comunidad, a una nación. Hombres como don Ramón Guerra, Guillermo Naranjo y Carlos Enrique Landaba dejaron en mí huellas imborrables que procuro transmitir a mis hijos, nietos y familia extendida, la comunidad educativa de Oteiva, la universidad que regento. Tal como lo mencionó Milagros, comparto con ellos mi filosofía de la vida, la cual se resume en procurar repartir armoniosamente mi tiempo y talento entre mi familia, la participación ciudadana y la defensa de la naturaleza. Elementos que considero esenciales para la consolidación de una sociedad que desee prosperar en paz y equidad con todos sus integrantes.
chiricanos que mencioné anteriormente, con sus ejemplos y su vida, nos señalaron el camino a seguir. De don Ramón aprendí a resaltar siempre lo bueno de los ciudadanos. De don Bill, su incansable lucha en pro del agua. Y del ingeniero Carlos Enrique Landau, su tenaz e incansable lucha que perdura hasta el día de hoy en pro de los recursos naturales de esta privilegiada provincia, Chiriquí. Como ustedes vieron en la presentación de mi vida, en las láminas anteriores, Nixa venía con una carga genética fuerte, pero la magia se dio al caer en un entorno adecuado, donde he podido realizar mis sueños como empresaria, como docente y como ciudadana enamorada de la gente y de la pródiga naturaleza de esta bella provincia. En el año 1969, cuando llegué a esta tierra, Chiriquí se perfilaba como una provincia segura, con caudalosos ríos y exuberantes bosques, próspera, con mucho vigor empresarial, que presagiaba un futuro prometedor. Lamentablemente, hoy, 46 años después, no podemos decir lo mismo. El desarrollo desmedido en torno al área canalera succiona recursos económicos, humanos y naturales en detrimento del resto del país, lo cual nos está empobreciendo desde diferentes puntos de vista, especialmente en cuanto al recurso más importante que tenemos, nuestros jóvenes, que se marchan en hordas a la capital en busca de mejores oportunidades. La tarea que tenemos que emprender hoy por hoy en Chiriquí es grande. Siento que Chiriquí, de todo el país, es actualmente la provincia que más amenazas tiene que enfrentar. Su condición de provincia fronteriza la convierte en paso obligado para transeúntes de dudosa reputación, quienes contribuyen al incremento de la delincuencia que estamos experimentando. La explosión demográfica en la comarca, con precarias condiciones de salud, educación y nutrición, de no mejorar en 20 años, será una amenaza de grandes proporciones que le tocará resolver o sufrir a nuestros hijos y nietos. La indiscriminada e inconsulta expansión de hidroeléctricas que afecta a nuestro ambiente y el clima social de las desafortunadas comunidades colindantes, aunado a la asfixiante centralización que impera en todas las áreas, impiden el desarrollo pleno de esta provincia. Del lema Chiriquí, granero del país, solo queda el recuerdo, igual que el del conocido ganado bravo chiricano. No obstante, Chiriquí aún tiene grandes fortalezas para vencer las amenazas que le acechan. Contamos en Chiriquí con el mayor número de infoplazas per cápita de la República. Esto se lo debemos a los Rojas Patín. Chiriquí ha ganado en los últimos 5 años el porcentaje más alto de convocatoria de Senacyt, más que cualquier otra provincia del interior del país. La UNACHI tiene como visión el establecimiento de un parque científico de investigación en la Universidad Autónoma de Chiriquí, de importantes dimensiones. Todo esto pone en evidencia el deseo de superación del pueblo chiricano y su pasión por la investigación, la innovación y la tecnología.
En esta provincia nace el lema: en Chiriquí la educación es primero. Un aplauso para todos. Concepto que se está extendiendo al resto del país. Chiriquí es la primera provincia en la recuperación de su memoria histórica con las obras escritas por los historiadores Milagros Sánchez y el doctor Mario Molina y otros. Todo esto es excelente, lamentablemente no es suficiente. En países desarrollados, la forma de aprender y enseñar está cambiando para adecuarse al crecimiento exponencial de la información, ahora disponible a todos vía Internet. Nuestro sistema educativo centralizado no responde a las necesidades del siglo XXI. Necesitamos que las escuelas públicas sean administradas por patronatos locales que dispongan de los recursos, autoridad y conocimientos necesarios para implementar los cambios en la forma de enseñar y de aprender que la nueva era anunciada ya por el gurú de Google, ingeniero Ray Kurzweil, se impone: la era de la singularidad. Esta palabra implica que la educación en todos los temas y a todos los niveles ya se encuentra hasta gratuitamente a la disposición de quien quiera acceder a ella sin estructuras académicas, sin profesor. Por lo que el rol del maestro será en adelante la de un tutor, motivador y guía, para que el alumno se ilustre a su paso en el campo de su preferencia. Esto implica que estamos al borde de una revolución en lo que al aprendizaje se refiere, como cuando se inventó la escritura cuneiforme, la imprenta, la máquina de escribir, Internet, y ahora entramos en la era de la singularidad. Para que nuestros hijos puedan acceder al conocimiento por esta vía, necesitamos que los padres de familia, concejales y demás autoridades de los municipios se involucren en las escuelas. Ya la ministra Marcela Paredes les lanzó el reto a más de 300 juntas comunales en el país. Seamos en Chiriquí los primeros en aceptar el desafío que nos lanzó la ministra y solicitemos al gobierno central que devuelva a los municipios, como en antaño, la potestad de administrar sus escuelas en asocio con los padres de familia, quienes son los verdaderos responsables de la educación de sus hijos. Señor viceministro, estoy segura que las palabras de la ministra y su deseo tendrán buena acogida en Chiriquí. Por favor, transmítale a ella que aquí en Chiriquí estoy segura la palabra. Por otra parte, para que la educación llegue a todos los rincones del país, es necesario buscar formas para que la energía eléctrica, vía tendido eléctrico o solar, esté disponible a todos los hogares de Chiriquí y la comarca. Sin electricidad no hay internet. Sin internet no hay educación. Sin educación no podemos erradicar la pobreza. Chiricanos, les propongo también levantar la gloriosa bandera de Chiriquí para exigir respeto y equidad en el manejo e instalación de hidroeléctricas, solicitando a nuestros diputados una moratoria que detenga la construcción de las mismas hasta que cada una de ellas sea revisada en consenso con los colindantes, se minimicen los perjuicios y se garanticen beneficios
para los municipios de donde extraen y por donde pasa el agua. El destino de la provincia está en las manos de sus hijos, quienes, con la participación activa en temas que afectan a la comunidad, debemos lograr un sistema educativo tecnológicamente avanzado, el cual, junto con la descentralización en todos los ámbitos, permitirá a Chiriquí un desarrollo equitativo sin afectar el ambiente y la naturaleza, nuestra mayor riqueza. Para terminar, propongo unirnos al lema de la séptima cumbre. Necesitamos prosperidad con equidad, específicamente enfocándonos todos en la educación de nuestros hijos. Muchas gracias.